Thank you. innovación y crecimiento empresarial. La va a dictar Silvia Ramírez, que es consultora en negocios en transformación digital. Silvia es economista egresada de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá con maestría en Big Data y Business Analytics de la EAE Business School de Madrid. Cuenta con más de cinco años de experiencia con el análisis de datos y creación de estrategias de negocios y ha trabajado como analista de procesos aportando las estrategias financieras para empresas en el sector de pagos electrónicos y como consultora de Business Intelligence para empresas B2B y para entidades de desarrollo económico. Silvia, bienvenida al TECDE y gracias por acompañarnos. Adelante. Una de las razones por las que las empresas salen del mercado es por la falta de innovación. Pero hay empresas que son innovadoras y les cuesta crecer. Entonces, ¿qué pasa? Un factor común denominador para estos problemas es ignorar ¿Tiene el, la falta, el, ignorar el uso de los datos para hacer mejoras internas a la empresa. Es por eso que es importante hablar de big data. Como impulsor de la innovación y el crecimiento empresarial. Para eso voy a empezar hablando un poco sobre datos importantes de big data y de dónde se consiguen los datos que usamos. Entrando ya un poco en materia, voy a hablar sobre la monetización y el valor que le podemos dar a los datos en nuestra empresa. Luego eh, Vamos a hablar un poco de la estrategia de implementación, que más bien es como eh, un sistema lógico que debemos tener en cuenta si queremos iniciar un, un, un proyecto de Big Data. Y ya para finalizar, unos comentarios finales. Bien, cuando hablamos de Big Data, nos seguimos refiriendo a datos, pero de una naturaleza mm, de volúmenes inmensos que vienen rápidamente o en tiempo real y vienen de diferentes fuentes y en diferentes formatos. Estas primeras tres características son las que han hecho eh, impulsar nuevas tecnologías y cambiar sistemas tradicionales que generalmente no, no soportan los análisis de Big Data. La diferenciación más importante de trabajar con datos y trabajar con Big Data se ve reflejada en, el, en la calidad y en el impacto que tienen los resultados de su análisis. Entonces, un ejemplo para, para, para entender este concepto. No es lo mismo segmentar a tus clientes con variables tradicionales como el sexo, dónde viven, eh, la edad, a incluir variables que nos ayuden a de, ver, de verdad a ver las preferencias de nuestros consumidores. Por ejemplo, saber en qué momento del día van a hacer el mercado, qué es lo que compran, cuánto duran en, en la tienda. Y pues estas eh, variables nos ayudan de verdad a identificar un poco más las preferencias del, del cliente. Hay supermercados, por ejemplo, que han implementado algoritmos que les permiten saber cuándo una clienta pues, está embarazada. Y eso lo hacen pues con datos de, de, que recogen de, de preferencias, ¿no? De, pues claramente el, el impacto, las estrategias de marketing, las estrategias de venta, pues son mucho más exitosas, claro. Ahora bien, ahora pensemos en, en la siguiente categoría, que es la velocidad. Big Data nos permite hacer análisis en tiempo real y esto para las empresas ha sido de gran valor porque ahora eh, los procesos pasaron de ser reactivos a ser proactivos los recursos ya no se enfocan en resolver un problema que ya pasó y más bien se enfocan en predecirlo y prevenir que pasen. Y esto ahorra pues, mucho tiempo y dinero para las empresas y para los consumidores. Un ejemplo pues, tradicional clarísimo son los algoritmos que se emplean para eh, la, la detección de fraudes de tarjetas electrónicas, por ejemplo. Eh, clarísimo ¿no? cómo funciona y pues ahora hay, hay menos fraude. Y finalmente, la última diferenciación importante entre trabajar con datos y trabajar con Big Data es la variedad con la que contamos. Generalmente cuando se trabaja con Big Data trabajamos con datos no estructurados, o sea, texto, imágenes, audio, eh, datos de, de las redes sociales y esto claramente aumenta la complejidad. De, del análisis, lo hace la complejidad y la completitud. Y finalmente, solamente quiero mencionar que veracidad y valor, pues refieren a primero que tus datos pues, estén completos y segundo que, que los datos que estés usando para tu análisis de Big Data pues, sean de verdad útiles para, para el análisis. Volviendo un poco al, al concepto de variedad. Cuando hablamos de Big Data, yo considero que la innovación inicia con tus fuentes y los tipos de datos que usas. Hoy en día tenemos a nuestro alcance tecnologías que antes pues, parecían de ciencia ficción, pero que ahora nos permiten llegar a fuentes de datos que antes no las considerábamos. Entonces, el reto está en dejar de pronto de pensar cuadriculado y buscar esas nuevas fuentes que nos ayuden a, a enriquecer pues nuestros análisis nuestros procesos etcétera hay dos factores importantes que han permitido eh, la apertura de estos canales la primera es la digitalización que es pasar de lo físico a lo digital y la segunda es la conectividad que es la posibilidad de que eh, pues los aparatos los devices los sistemas las redes se comuniquen entre sí un ejemplo de innovación en cuanto a las fuentes de datos es la evolución de cómo hemos pedido feedback, que es una fuente de datos súper importante para las empresas, pues recopilarlas y analizarlas. Inicialmente, pues, era una práctica verbal donde el consumidor, si tenía una queja, se levantaba y lo decía y se lo resolvían en el momento o no y ya, y hasta allí. Luego aparecieron estos papelitos, los formularios que nos piden eh, escribir qué nos pareció, etcétera. Ya por lo menos ahí empezamos a dejar un registro del feedback. Y ahora, pues hay empresas que lo han digitalizado y te lo mandan al correo o, o lo haces en la tablet o algo así. Entonces, pues el análisis es mucho más rápido. Sin embargo, hay empresas que han ido un, un paso más y han encontrado maneras de sacar variables para medir eh, las preferencias y las necesidades no reveladas de los clientes. Por ejemplo, algunos hoteles de la cadena Marriott instalaron en sus cuartos de los hoteles eh, parlantes inteligentes que se conectan con un asistente virtual. Entonces los huéspedes ya no tienen que llamar a pedir cambio de toallas, servicio a la habitación o indicaciones de cómo tomar el metro o qué hacer en la noche, yo qué sé. Sino que todo lo hacen pues virtualmente y entonces eh, los hoteles lo que hacen es mejorar su servicio, ver qué otros productos ellos pueden ofrecer porque pues están recopilando esa información. Entonces es importante crear, eh, ser, innova ser innovador y utilizar la tecnología para esto. Ahora bien, la innovación es súper importante, pero solamente es relevante si genera valor. Y el valor, pues en este caso, valor para las empresas. Cuando nosotros analizamos y transformamos datos, el valor que podemos generar, deberíamos poder generar por lo menos uno de estos tres objetivos. Generar dinero, mejorar procesos o resolver problemas. Sencillo. Una empresa de transporte que tenga la última tecnología en su flota, GPS, black box, etc., y no esté haciendo optimización de rutas, no esté segmentando eh, sus áreas de operación, eh, calculando los tiempos, etc., está literalmente quemando recursos. Entonces, no es crear por crear ni acumular datos porque sí, porque es costoso, sino pues hay que empezar a, a ver cómo podemos usar esos datos y crear estrategias a partir del análisis de los datos. Ahora bien, profundizando un poco ¿no? en esta creación del valor, hay tres esquemas que, se, que las empresas utilizan para monetizar eh, esa transformación de datos. El primero es las empresas que usan los datos como su materia prima. Es decir, si no tienen datos, pues no hay producto. Piensen, por ejemplo, en todas estas empresas agregadoras de datos que usan web scrapping, web scrolling o cualquier otra técnica para extraer datos. Hacen algún proceso de transformación y luego la, pues, la sacan al mercado con un valor agregado. Entonces, por ejemplo, eh, hay miles. Yo solamente pues, traje algunos ejemplos. Eh, otra insight y craft.co son eh, ambas operan como plataformas as a service y lo que hacen es recopilar informes, datos de, pues, de su industria, una de la hotelera y la otra de manufactura. Eh, da, da, datos de todo tipo, los transforman y los venden como inteligencia de negocio pues, para las empresas que están en sus industrias. De pronto conocen a Zoom Info, ellos. Literal, lo que hacen es vender bases de datos, de contactos y. Eh, sí, y luego operan, es como un motor de búsqueda. Luego, el segundo esquema son las empresas que eh, comercializan sus datos a través de sus procesos productivos. Es decir, en sus procesos productivos, ellos generan datos y aprovechan estos datos para crear otro producto, es decir, otro revenue. En este caso, el ejemplo es Walmart, que es un gigante de la industria minorista. Eh, ellos en 2021, hace poco en 2021, sacaron una plataforma que se llama Walmart Luminate y ellos están aprovechando todos sus datos de operaciones, clientes, ventas. Que, o sea, yo me encantaría ver la base de datos de, de Walmart. Y lo que están haciendo es están usando esos datos transformándolos y generando valor a sus proveedores en Estados Unidos. Entonces, por un lado, están consiguiendo un nuevo revenue y por otro, pues están mejorando sus, sus, la calidad de sus proveedores. Es genial. El segundo ejemplo que les traigo bajo este esquema es Nielsen, es un, pues, uno de los tradicionales investigación de mercado y consultoría. Eh, ellos han Expandido su portafolio ahora, por ejemplo, bueno, desde hace rato tienen Data as a Service, donde venden eh, los datos paneles. Eh, también han creado plataformas o apps para las pymes, que no es su mercado original por restricciones de precio, pero ellos han aprovechado sus, pues, sus investigaciones para crear y generar un nuevo mercado. es brillante. Y por último, pues eh, se pueden monetizar los datos mejorando las, los procesos internos, que es un poco lo que hemos venido hablando anteriormente, eh, que pues, si uno genera, si uno optimiza sus procesos, ya sea maximizas recursos o minimizas costos, pues eso se traduce al final en, en generar eh, dinero. Eh, quiero hablar de un caso en específico, un caso de éxito en específico donde Big Data fue clave. Y es sobre eh, los parques de Disney. Ellos están en la industria recreativa y como tal el customer experience es el corazón, el, lo, o sea, ellos lo tienen claro. Y por ende, pues eh, Disney instaló o creó un sistema para monitorear y mejorar el customer experience, que se materializó en 2013 cuando lanzaron su Magic Band. The Magic Band. Pues es una, una banda eh, que se considera como un wearable device de IoT, Internet of Things. <laughs> um, y bueno, esta, esta banda se conecta o, o, o si sí, se conecta a una aplicación de Disney, en donde la aplicación, desde que la descargas y creas tu usuario, ellos empie Disney empieza a recopilar información pues de todo, ¿no? Y encima, pues en la, la aplicación te permite... Eh, planificar tu, tu viaje, hacer pedidos, ver los restaurantes, eh, ver el menú, conectar tu billetera, tu tarjeta a la banda para que puedas pagar sin tener que sacar pues, tu billetera. Y por otro lado, cuando ya estás en el parque, la, la manillita se conecta a miles de sensores que están distribuidos durante, en todo el parque y mandan datos de geolocalización. Entonces, imagínense la cantidad de cosas que Disney sabe o que puede analizar y sacar conclusiones de nosotros. Saben cuánto nos toma ir de punto A a punto B, en qué momento nos detenemos, en dónde, nos, mmm, en dónde vamos a diferentes horas, dónde se concentra la gente, qué atracciones visitamos más, etcétera. Y pues esto claramente les ayuda a ellos a crear estrategias cuando quieren mejorar sus servicios. No sé, quieren poner más fuentes de agua, pues ya saben dónde van a poner sus fuentes de agua y están maximizando esos recursos. Y bueno, otro ejemplo bien interesante de cómo Disney está aprovechando los datos es eh, uniendo estos dos ambientes entre la aplicación, los datos que nosotros dejamos en la aplicación y la, la, y lo, y la manilla. Resulta que con la aplicación nosotros podemos hacer un pedido, ir, no sé, decir, vamos a cenar en el restaurante italiano de Disney. Haces el pedido y cuando vas caminando, la manillita lanza pues, la, la, la alerta de que ya vas de camino al restaurante y es hasta ese momento que Disney empieza a preparar tu pedido. Entonces, ya cuando llegas, pues, tu comida está lista. Calientita, llegas, te sientas, llega un mesero y te dice aquí está su orden, y tú no hiciste absolutamente nada en el restaurante. Y esto, pues, ¿qué grita? Customer, service, full, o maximización de operaciones, full también. Entonces, y yo podría aquí quedarme dos horas hablando de todos los casos de uso que Disney le ha dado a sus, a sus datos, pero bueno, ya por último, para cerrar este, este ejemplo, algo súper importante. Y es la, yo, yo considero que la clave del éxito de esta estrategia fue tener al cliente como el centro. ¿Y por qué? Porque nosotros ahora nos hemos vuelto más exigentes. Nosotros queremos agilidad, customización, eh, interactividad. ¿Sabes? Te, te estoy dando mis datos, pero dame algo a cambio ya. Y pues la manillita, apart, o sea, además de enviar datos de geolocalización, a los usuarios les dio funcionalidades específicas para ellos, para los usuarios de las manillas. Entonces, pues yo ya no tengo que tener la cartera en todos lados que se me puede caer, etcétera, sino pago, fácil. O ya no tengo que hacer fila de yo no sé cuántas horas para, para entrar al parque, porque la manillita sabe pues que yo tengo la entrada, quién soy yo, paso por el sensor y entro. Entonces, son beneficios que Disney brindó y pues fue la clave de la adopción de, de las manillitas y que, que es el corazón pues de, de, de todo este sistema que Disney creó para mejorar eh, el customer experience si ya han llegado a esta, hasta esta parte conmigo atendiéndome de pronto están emocionados y quieren hacer algo eh, alguna idea que tengan en la empresa y pues eh, esto no es una decisión que se toma a la ligera. Eh, los proyectos de Big Data pueden ser costosos, pero hay que tener en cuenta un um, proceso lógico antes que una estrategia. Es estrategia, pero veámoslo como un proceso lógico al iniciar a trabajar con Big Data. El primero es tener súper claro a dónde quieres llegar, cuál va a ser tu objetivo. ¿Quieres hacer un nuevo revenue stream? ¿Quieres mejorar un proceso? tienes algún problema que quieras resolver, tienes que tenerlo claro. Teniendo claro esto, es más fácil saber qué datos necesitas. Si tienes los datos in-house o tienes que comprarlos o, o pensar qué sistemas, qué tecnología necesitas para llegar a tus datos, y teniendo estos datos claros, obviamente es mucho más fácil saber qué tecnología necesitas. Porque bueno, ya, ya dijimos que los datos pues, vienen son no estructurados, entonces vas a trabajar con audio, vas a trabajar con imágenes, con redes sociales. ¿Qué tipo de datos vas a usar? Y si van a hacer streaming o van a hacer por batch. ¿vale? Eso, yo, yo sé que la mayoría de ustedes son gente de IT y la palabra migración les debe sonar espantosa, y entonces por eso mismo. Eh, tener claro los tipos de datos y después ver qué, qué, qué tecnología necesitan es súper importante. Y luego, pues eh, teniendo todo lo demás claro, hay que empezar a pensar cuál va a ser ese análisis y transformación que le vas a dar a tus datos. Es decir, eh, vas a hacer algún tipo de machine learning, deep learning, eh, qué tipo de algoritmo vas a utilizar, cómo vas a hacer tu optimización. ¿sabes? empezar a decir, bueno, a decir, bueno pues, eh, ¿cómo lo vamos a hacer? Y también pensar desde ahora, si tienen eh, los recursos humanos, el, el, el capital humano, que sea, pues, eh, capaz de, de hacer estos análisis. Ahora bien, dos cosas súper importantes de tenerlas en cuenta, que es transversal a todo este proceso lógico. El primero es hacer un análisis de costos y retornos a la inversión. Porque bueno, ya, ya mencioné que dependiendo en dónde estás y a dónde quieres llegar, Big Data, un, un, un proyecto, pues puede ser muy costoso. Entonces, eh, pues ver ¿vale? los, los alcances, ver si necesita de pronto cortar en algo o cambiar algo. Entonces hay que tenerlo en cuenta para no darse contra la pared luego. Y segundo es algo que, que tienen que hacer desde ya. O sea, es algo que los invito cuando regresen mañana a las oficinas a empezar a generar una cultura de análisis y colaboración. Es súper importante, porque yo creo que las ideas y, y los datos pueden venir desde cualquier sector dentro de la organización y a cualquier nivel. ¿vale? Entonces es importante que, que, que todos conozcan, eh, pues los sistemas que tienen, con qué cuentan, porque alguna idea interesante puede venir, yo qué sé, del área de recursos humanos, una idea que de pronto la gente de IT nunca, pues, nunca se hubiera imaginado. Entonces, interesante. Y, y ya, ya para despedirme, son dos cosas que no quería irme sin hablar cuando estamos hablando de Big Data, es súper importante, ya, ya, no, ya lo han hablado en conferencias anteriores, pero la primera es, hay que prestar... Mucha atención a las limitaciones que podemos tener eh, por las leyes de protección de datos y privacidad. ¿vale? En, eh, hay que tenerlas en cuenta cuando vas a tomar los datos y pues, lo que quieres generar. ¿no? O sea, puede que no sea ético, puede que no te lo permitan y las leyes cambian eh, dependiendo de la región. Entonces, pues, si están operando en diferentes regiones hay que tenerlas en cuenta. Y segundo... Eh, pues la ciberseguridad, hace poco estuvimos hablando de eso, ¿cierto? Entonces, pues eh, los datos cuando trabajas con Big Data empiezan a ser un asset para la empresa y hay que cuidarlo. Y segundo, si son eh, datos delicados, pues eh, es, es imperdonable tener una brecha de seguridad. Nada, pues con esto solo invitarlos a que empiecen a generar valor. Aquí les dejo.